se viene otra tremenda competencia que va nuevamente a enfrentar al equipo rojo y al equipo amarillo. 100 puntos tiene el equipo rojo, 200 puntos tiene el equipo amarillo. Que arranque esto en 3, 2, 1, ¡calle! ¡Siempre! Y atenderme bien porque 10 minutos de competencia se viene ahora para el equipo rojo y para el equipo amarillo. Va a estar dura esta primera pasada porque justamente se enfrentan dos tremendos atletas, dos tremendos gladiadores. Athos versus Magno. Atención porque queda mucho tiempo. Esto acaba de arrancar la red 2.0 y ahora estamos viendo una ventaja para el equipo amarillo. Es Magno el vikingo el que sale ya del último cuadrante en esa escalera y con mucha rabia le da otra campanada más. Sería en este caso la primera para la marea. Exacto, la primera campanada de la marea amarilla. Vemos a una Gloria que ya está encaminándose a trepar esa red. Ya está ahí llegando prácticamente a esa campanada. Esta competencia es complicada y hay una Araceli que quiere acortar camino, que quiere llegar, y justamente ese tiempo que le tomó a Gloria a tomar la cuerdita le sirvió un poquitito a Araceli para avanzar. Opta Araceli por tirarse, se tranca un chiqui, pero lo resuelve súper bien y ya empieza. Bueno, y Araceli, que vemos que perdió un calzado en el momento de subir la red, quedó así como en modo cenicienta dentro de la competencia, pero ella no para, esto no es un obstáculo. Y ya saltando también por esas escaleras, le da la campanada a la Furia Roja. 2-2, esto se vuelve a matar, pero de la mano del de Yuguazú hay ventaja para la marea amarilla. ¿Qué será que está pasando en las redes sociales? Al Muño lo veo muy concentrado hablando con los chicos, con las amenazas ahí en la zona de la banca. ¿De qué están hablando, Muñe? ¿Qué están diciendo en las redes? Vos sabés que estábamos hablando con el chat y también con Derlis y Santi en este momento porque me estaban preguntando sobre por qué Elio es Tequio, es el más tierno, ¿no? Ahí estaba contando un poquito la historia, es muy buena onda, me decía muy tranquilo. Y bueno, ya esa campanada también. Para que ahora salga la gladiadora Vivi, hablando de tiernos, también le solemos decir tierna a Vivi. Y en el equipo amarillo ya está la Liz preparada para mantener la ventaja. Dios mío, dice Pío López. Leemos un par de comentarios. Vamos amarillo con todo a ganar, dice Liliana. Recordemos que ya no hay posibilidad de empate. Hasta acá el amarillo tiene 200. Y el rojo, 100 puntos. Vamos rojo a ganar. Dale Elvio, dice Miguel. Choreatos, dice también una cuenta de fans de la Furia Roja. ¿Por qué no fue Rodri Muñoz? Me preguntan Galeano Eli. Bueno, Rodri, creo que Rodri no está atajando la argolla. Está atajando la argolla al igual que lo hace Ángel también. Fuerza Liz, dice también otra cuenta de fans. Dale, Vivi, a ganar. Bien ahí, dice. ¿Cómo picó Vivi? Dice Lady, que ya dio la campanada y lo hizo muy rápido. Recuerden que Vivi dio la nota desde el inicio de esta competencia. Y si querían ver Magnus por dos, es la segunda vez que se enfrentan. Por ahora, Magno manteniendo la ventaja. El capitán del equipo rojo que va a buscar recortar la distancia. Nos queda muchísimo tiempo, ¿eh? Sumate arroba gallete.py. Marcamos específicamente el tiempo. Nos restan 7 minutos. Y rendirse no es opción. Es impresionante porque 3 minutos nada más le tomó al equipo amarillo, prácticamente 3 minutos le tomó al equipo amarillo para completar toda una pasada. Ahora ya estamos en la segunda de cada uno. Segunda vuelta para ambos equipos. En este caso, Gloria es la que está en lo más alto de la red, dando ya la campanada de cuidado, casi un choque de potencia con Araceli. Araceli, que ya también va subiendo y tratando de igualar al equipo rival. 6 minutos, 27 segundos es lo que queda de competencia. Y ahora Gloria ya está cada vez más cerca de la sexta campanada. Ay, se le escapó la argolla a la primera Araceli. A la segunda sí, ya la pudo tomar. Ya se cambió los calzados, ya no es más cenicienta Araceli. Ya cambió de calzados y puede tranquilamente competir. Da una campanada y ya es el momento de Tequio. Tequio, que con una velocidad considerable está encarando esa escalera de piso. Ay, a Elio se le escapa esa cuerdita, resuelve y se tira desde lo más alto. Cuando se tiran de espalda o cuando se tiran desde arriba, lo único que digo es que aguantó la respiración. Increíble cómo los gladiadores a veces se desafían a más, pero atención, hay que tener mucho cuidado también para no tener lesiones y que esto no termine perjudicando al equipo. Elvio, después de esa caída prácticamente en la zona de la red, le dio la campanada al equipo amarillo. La que sí tuvo recién como un tropezón también fue Lisa al momento de salir, pero pudo recuperar el trayecto y ahora ya
lo que está haciendo es seguir cuidando la ventaja que tiene la marea. Es cierto, está cuidando. Todo el equipo amarillo se está forzando por cuidar esa ventaja que están teniendo. Vivi ahora mismo está tratando de acortar camino. Liz está acercándose ya a la escalera de piso. Bien, por Vivi que logra dar una campanada a este descenso. El equipo rojo le pide que... ¡Cinco minutos! Más veloz, mucho más rápido. Menos de 5 minutos le quedan ahora a esta competencia. Es el momento de volver a conectarnos al vivo. Porque qué gusto da ver Muña la fanaticada que no deja de opinar segundo a segundo por ahí. Es impresionante, sí, dejando el apoyo para cada uno de los gladiadores. Atos retrasó en el rojo, por ejemplo, dice Dandy González. Dale qué, dice Moisés. Denle nomás ya, Magno, 50 millones, dice Cecia. Bueno, bueno, falta mucho y aparte todos van a pelear por ganarse el premio mayor. Ahora la campanada es de Atos, tiene que hacer la segunda para que pueda subir al marcador. Quedan 4 minutos. Ahora se viene nuevamente Gloria, se vendrá nuevamente Araceli. ¿Podrá recuperar la distancia el equipo rojo o mantendrá el amarillo esta ventaja como lo está haciendo de manera muy, pero muy correcta? Araceli, despertate, dice otro de los comentarios. Dale rojo, dice Oriana Silguero. Magno, fantástico, mi amor, dice Noemí, dejando su apoyo también por ahí. La veo lenta a Liz, dice Pame. Vivi, con la paciencia del mundo, se bajaba. Dice también Gise Torales. Muchos comentarios, muchas percepciones de lo que va ocurriendo. Aquí en el buque rojo, tanto Luis como Lío, como Lourdes, nos paran de apoyar. En el equipo amarillo, la veo a una Gabriela muy, pero muy exhausta, dándole su apoyo, pidiéndole justamente para que puedan mantener esa ventaja. Hablando de ventaja, hubo un inconveniente entre Araceli y Rodri. Nos quedan 3 minutos, 30 segundos. La victoria del día es 1-1. Es que parecía como que la distancia se iba a cortar entre el rojo y el amarillo. Y estaban ahí cerquita. Sí, justito le pasó a Araceli lo de la argolla, que la perdió ahí en el aire. Pero bueno, vuelve Tequio, hace un salto para tomar esa argolla y ya empieza su ascenso por esa red. Competencia donde haya, donde esté la red, sabemos bien que va a ser una competencia complicadísima porque esa red no es apta para cardíacos. Impresionante todo lo que genera la red y cómo los gladiadores están minutos a atravesar por ese obstáculo dentro de lo que es el circuito que propone esta competencia. 11 campanadas tiene la marea amarilla, 10 campanadas tiene la furia roja y quedan 2 minutos 48 segundos. Ahora nuevamente es Liz la que está representando de la mejor manera a la marea amarilla y es la encargada de buscar ya la campanada número 12 para el equipo. Exacto, la campanada número 12 se viene, que muchas campanadas, que aguante, qué resistencia que tienen nuestros gladiadores, la rompen cuando están en competencias dándolo todo y más aún en una competencia que es a todo nada, porque 100 puntos tiene el equipo rojo, 200 puntos tiene el equipo amarillo, no hay posibilidad de empate. Vos sabés que es impresionante la cantidad de gritos que se escucha aquí en el búnker, tanto rojo como amarillo. No voy a decir quién, pero algunos aprovechan y tratan de desconcentrar a los rivales. Por ejemplo, hace un rato a Liz le cantaba un gladiador y le decía tu pañoleta, como diciéndole que se le cayó. Bueno, Liz concentrada también para estos últimos 2 minutos. Ahora tenemos el tercer Magnus en este versus y se empieza a definir la cosa. Dios mío, tercer Magnus, eso quiere decir tercera vuelta ya de los gladiadores. Va descendiendo Atos de esa red, va saliendo de esa zona mientras Magnus da una campanada más. La fanaticada no para, está con toda la adrenalina del mundo, mirando el minuto a minuto de esta competencia que de a poco va llegando a su final. 13 campanadas tiene cada uno de los equipos y ahora Gloria es la que está buscando la campanada número 14 para su equipo. Acuérdense que hoy tenemos que conocer a la segunda gladiadora nominada en sumarse al bote negro y ser la compañía de Meli, que es la primera nominada. Eso lo vamos a estar definiendo el día de hoy. Meli ya va a conocer a su compañera de bote mientras Araceli empieza su vuelta. ¡Oh, 1 minuto! Mientras ella se acerca a esa campanada, nosotros vamos ya por los últimos segundos de esta competencia, el último esfuerzo, la última entrega en esta tercera y última competencia. Atención, porque ya estamos a punto de conocer a la gladiadora que va a vestir. Es 40 segundos. Y se va a convertir también automáticamente en la segunda gladiadora nominada del ciclo de mujeres. Ay, 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 una caída de Elvio prácticamente. 30 segundos. Desde lo más alto.
Ya estamos a segundos de conocer al equipo ganador. Atención, 14 campanadas tiene la Furia Roja. 20 segundos. 14 campanadas tiene la Marea Amarilla. Y entramos. ¡En momento! La cuenta regresiva. Esta competencia termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 100 puntos a su marcador, convirtiéndose así los ganadores del día. Felicidades, equipo amarillo.